¿sabes qué? Que te quiero. Yo también te quiero. Ah. ¿Aló? ¿Este soy yo? Mi nombre es Javier. Javi para los amigos. Soy francés. Nací en París, la ciudad del amor. Te pago español y vivo aquí en Murcia. Todos nos hemos enamorado alguna vez y todos tenemos nuestra propia historia de amor. Pues bien, a continuación os contaré mi historia. Esta noche tengo ganas de ponerme ciego. Hace tiempo que no salimos tres juntos. ¿No será por nosotros? Eso eres tú que estás noviado. Ahí las dado. Vamos a ver. ¿Cuántos meses llevas con Sonia? Dua. ¿Eh? ¿Cuántos meses llevamos sin verlo? Dua. Que tú sabrás, pero que los amigos estamos siempre. Siempre. ¿Sí o no? Siempre. Y las tías vienen y van. Pero si encuentras media naranja, es para siempre, ¿no? ¡No, media naranja! ¿Para siempre? Nada es para siempre. Hoy estás bien y mañana te quieren matar con ella y no la soportas. A ti lo que te pasa es que Sonia se ha metido en tu casa y de ahí no sale. No sale. Escúchame lo que te digo. Entre el amor y el odio, una delgada línea roja. ¡Un paso! Te digo otra cosa. Como la dejes embarazada, te quedas hasta sin casa. ¿Que se queda sin casa? ¡Sin casa! ¡Sin casa! ¡Sin casa! ¿Aló? Dime. ¿Dónde estás? ¿Vienes a comer o qué? Sí, claro, voy ya. Ya, pero es que te estoy preguntando que ¿dónde estás? ¿Dónde estás? En el bar con Bruno y Alex. Con tus amiguitos, ¿no? Pues te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo tengo un montón de cosas que hacer, así que si vas a venir a comer, ven ya, porque yo me tengo que ir. Y ya es ya de ya, no de ya, ya. ¿Vale? D'accord, voy ya. Joder, con Sonia, ¿cómo manda? ¿Eh? Acuérdate que esta tarde tienes a las 5 la entrevista, ¿vale? Y por favor, no me vas a hacer quedar mal, que es súper amiga mía. Mete la taza cuando termines. Acabo un apetito. Y luego me lo cuentas todo. Acabo, no tengas problema, yo luego lo hago todo. Y queda todo perfecto. Vale, me voy y luego me cuentas, ¿vale? Un apetito. Uy, qué cachondo me pone. Venga, uno rápido. Uno rápido. No, ¿qué tienes que irte a trabajar ya? Que llegas tarde. Bueno, pero esta noche no te escapas, ¿eh? Vete ya. Bueno. Au revoir. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, dígame. Yo venía a una entrevista de trabajo. ¿De trabajo con quién? ¿Con la señorita Diana? De acuerdo, pase. Digo, ¿por qué me miras así? No te estaba mirando. Claro, no me estaba mirando y ni me estaba jugando. Pues mira, sí, soy maricón. Y ahora me dirás que tienes muchas amigas maricas. Pues sí, yo tengo muchos amigos gays, pero yo no te estaba jugando en ningún momento. Sí, me estaba jugando, porque he calado nada más entra. Me están mirando de arriba a abajo. Bueno, si yo venía a entrevista de trabajo con Diana. ¿Con Diana? ¿Con Diana entrevista de trabajo? Con esa cara de pijo lagrimoso que tiene. Anda, tira, ni te moleste, anda. Dale, hasta luego. Chicos, estoy agobiado con Sonia. Cada vez me consume más. Es insoportable. ¿Pero qué dices si hace 4 días decías que estabas de puta madre? Que te estabas hinchando a follar, que es una máquina en la cama, que todo el día bla bla bla, venga. Sí, todo eso es muy bien, chicos. Pero lo que pasa es que hoy he ido a una entrevista de trabajo y me ha salido una loca y no voy a conseguir entrevista de trabajo porque no le he caído nada bien. Y a ver cómo le digo yo esta noche a Sonia que no voy a conseguir trabajo. No creo que sea para tanto. Pero como que no. ¿No? ¿Pero cómo no te van a coger si estaba todo hablado, si no tenías que hacer nada, Javi? Si solamente tenías que hacer la entrevista y empezabas a trabajar al día siguiente. De verdad, con lo fácil que lo tenías todo. No, es que así no podemos, Javi. ¿Me estás escuchando, Javier? Que así no podemos hacer absolutamente nada. ¿Sabes lo que cuesta organizar una boda? ¿Eh? ¿Sabes lo que cuesta el fotocall, el restaurante, la iglesia?
Dios mío, mi cochecito de caballos, mi coche de caballos. Joder, es que además cuando mi padre se entere que sigues en el paro, es que le da un infarto. Estoy vibrando, hombre. Estoy vibrando, coño. Mi móvil vibra, ¿qué pasa? ¡Hostia, Javi! ¡Escucha, Javi! ¡Escucha! ¡Pringao! ¡Vente para acá! ¡Que tengo una amiga para ti! ¡Que tengo una amiga para ti, Javi! Os necesito, por favor. ¿Dónde estáis, cabrones? ¿Estás poniendo un festival en el disco Volcán? El disco Volcán. ¿Pero dónde estáis? No te oigo. Javi, menudo fiestón te estás perdiendo. Cuidado, ligado. Hemos ligado. Hemos ligado y todo. Bruno, escúchame. Mañana a las 4 en casa. Tengo que contaros algo súper importante. ¡Cuela, coño! ¡Vamos a seguir viendo! Adiós, Javi. Hasta mañana. Hace una hora, voy todo ciego. Baja la voz, anda, que tengo una jaqueca. Esto es la manzanilla, ¿no? Pues... Escuchadme, por favor, voy a dejar Sonia. Vale, ¿y? ¿Cómo que vale? ¿Me tenés que ayudar? ¿Pero a qué quieres que te ayudemos? Es que no sabes dejarla tú solito. Sí, pero es que quiero ser delicado, como mantequilla, y ya está muy enamorada de mí. No quiero romperle corazón. Yo le quitaría las llaves de tu casa y que se vaya con su padre. No puedo hacer eso, me gustaría decírselo, pero no quiero perder amistad con ella. ¿Amistad? Eso nunca sale bien. Con una ex no se puede tener amistad. Siempre hay tensión sexual. Es que ayer me dijo que se quería casar conmigo y quería poner fecha boda. Solo de pensarlo se me agobio. El novio cojonudo. Como el novio, no hay ninguno. Javi, cariño, que el sábado voy a salir, ¿vale? Con Sandra y con María, que nos vamos al karaoke. Y tú te quedas en casa. ¿Por qué dices yo quedo en casa? ¿Pero qué pasa, que tenías pensado salir? No, pero ya que sales tú, puedo salir yo con mis colegas, ¿no? Hombre, pues no me parece, porque una cosa es que tú vayas a salir porque vas a salir y otra que vayas a salir porque voy a salir yo. Yo ya había quedado con ellas, vamos a ir al karaoke. Además, que en la calle hace muchísimo frío. ¿Pero qué frío? ¿Qué dices? ¿Tú no tienes frío? ¿Me estás escuchando? Que yo voy a estar dentro del karaoke con ellas, ahí no hace frío. Sonia, por favor, tenemos que hablar. Hablar ahora, que llego súper tarde al trabajo, pero cuando venga, hablamos lo que quieras, ¿vale? Chao. ¿Alex? Sí, dime, Javi. Que aún no se lo he dicho, que no lo has dejado. Mira, mira, Javi, coge su ropa y la metes en una maleta. Y coge los zapatos ahí en bolsas. Sí, y se lo sacas todo a la puerta. A ver si así coge o no coge la indirecta. ¿Pero cómo voy a decirle eso? Tenemos que hablar como personas adultas. Esta noche cuando venga voy a decir que no puedo seguir con la relación. Si no pago para novio, ¿cómo voy a valer para casarme? No puedo seguir con eso. Pues nada, es que ya ni dormir la resaca me deja este tío, coño. Puta de Sonia, a ver. Sauf à s'expliquer, il a choisi clic pour ça et je suis allé le voir. On est où ici, Cariño, cariño. Que te tengo una sorpresa. Papá, Javi, papá. Encantado de conocerle. Papá. ¿Qué? ¿Qué? No le hagas caso, cariño.
Que mi padre, además de ser guardia civil, es un poco payaso. Venga, yerno, tranquilo. He venido a conocerte, pero tú tranquilo, que si las cosas van bien, dejo la pipa en casa. ¿Tienes pistola en casa? Que no me hables de usted, háblame de tú, que vamos a ser familia. Siéntate, siéntate, que tenemos que hablar. Bueno, me dice mi hija que os casáis. Sí, vamos a casar, sí. ¿Y en qué trabajas? ¿Qué estás haciendo ahora? Ahora mismo no trabajo, estoy buscando trabajo. Llevo tiempo sin trabajar. Sin trabajar. Bueno, yo tengo muchos contactos, te puedo ayudar. Dime, ¿qué sabes hacer? Yo quiero ser youtuber. ¿Youtuber? ¿Youtuber? A ver, Javi, ¿cómo se te ocurre decirle que quieres ser youtuber? Yo qué sé, yo no sabía qué decir. Pero Javi, mira el lado positivo de las cosas. Si le caes mal al padre, pues será más fácil dejar a la hija, digo pero, yo. Pero el padre es guardia civil y lleva pistola en coche. ¿Pistola en coche? ¡Pistola en coche! A ver, Javi, ya te visualizo casado, con cuatro, correteando por la casa. Bueno, espérate, ¿qué casa? Si no encuentras trabajo, ¿en qué casa vas a vivir? En ninguna. Sin casa. Sin casa. Sin casa. Cariño, que mi padre nos paga la boda. Pero qué boda, cariño, si llevamos 2 meses juntos. Cariño, nuestra boda, yo tengo clarísimo que tú eres el amor de mi vida, que estamos hechos el uno para el otro, que tú eres el padre de mis 4 hijos, y eso no nos lo va a quitar nadie. ¿Pero qué 4 hijos? ¿Vamos a esperar un poco de tiempo? ¿A 2 años? ¿Qué? 2 años, dice. Javi, mis amigas están todas casadas, yo no voy a permitir que se me pase el arroz. Vamos a ver, Javi, que tú no tienes que preocuparte por nada. Tú por lo único que tienes que preocuparte es por ponerte el traje y caminar hacia el altar. Que no me caso, que la dejo esta misma tarde. Pero vamos a una cosa, que Sonia se enamora de ti y se quiere casar como cualquier mujer. ¿Cómo va a ser normal llevando 2 meses juntos? Que no me caso, que me agobia mucho. ¿Quiere tener 4 hijos? ¿Y sin trabajo estable? No. Bueno, mira, por lo menos ya sabes que por el dinero no es por lo que se casa contigo. Mira, te voy a dar una cosa, me vas a llamar a un número y ya me dices cómo te va. Tía, toma, dásela. Toma, pringao. Llama ahí, anda, llama. Perdón, creo que me he equivocado. No te vayas. ¿Eres Javi? ¿Qué has dicho, Javi? Alex me ha dicho que vendrías. Creo que te puedo ayudar. Cariño. Cariño. Javi. Javi. Sonia, esto no es lo que parece. No, Sonia, para, por favor, tenéis que parar. ¿Te lo has follado? No. ¿No te lo has follado? No. ¡Venga! ¡Fuera! Menuda cagada. Me pasa de todo por hacerte caso. ¿La idea no era que Sonia me pillara con tu amiga en cama? Pues no. Ella va a casa, viene, arrastra de pelos y luego va y me dice... Bueno, no pasa nada, te perdono. Toma, anda. Toma. Hace 10 años que no me fugo un poco. Era un porro. Era un poco de marihuana machacada con 1/2 gramo de cocaína y un poquito de éxtasis.
Javi. 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 Boga. Javi. Boga. Javi. Boga. Pero porra, ¿qué, Javi? ¿Qué? Ay, te ha pegado la policía con una porra. ¿Te ha pegado la policía con una porra? No te preocupes, cariño, que lo vamos a solucionar ahora mismo. Papá. Que no sé, que tengo aquí a Javi que está diciendo que la policía que le ha pegado con una porra. Boga. Que sí, que le han dado con una porra. No, es que no se le entiende encima, que está medio tonto. No se le entiende. ¿Con qué te han dado? ¿Con qué? ¿No lo ves que no se le entiende lo que dice, papá? Boga. Porra dice que la policía le ha dado con una porra. Que me he fumado una boga. ¿Una? Boga. Hay que ver qué extraño es el amor, ¿eh? Yo he llegado a la conclusión de que el amor es una de dos cosas. Ni tres ni una. Una de dos. O es una decisión o es un accidente. Si es un accidente es porque le has entregado tu corazón a quien no se lo merece. Pero se lo queda. Y si es una decisión es porque sabes a ciencia cierta que si quieres construirlo tienes que sentirlo. Y si quieres sentirlo tienes que construirlo. Es un círculo. Un círculo amoroso. Te das cuenta de que haces cosas que no hubieras hecho por nadie. Pierdes el ego. Y ya no eres una persona, eres una pareja. El amor es una piedra en el zapato. Que al final ni es eso. La piedra es tu amuleto. Papá, si solo tengo 10 años, no sé qué es el amor, ni me importa. Lo que sí sé es que no entiendo nada. It's a beautiful night, we're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I gonna marry you. Javi, estás mal, ¿eh? El tema de Sonia te está dejando cao. ¿Pero por qué no le dices que no te quieres casar y ya está? No es tan fácil, tío. El amor es complicado. ¿Amor? ¿Pero tú estás enamorado, acaso? Pues no sé, pero es que a mí me gustaba Sonia. ¿Te gustaba? Es decir, que ya no te gusta. La conocí aquella noche que me dejaste tirado. Nos liamos, vinimos a casa, nos acostamos y a la mañana siguiente me dijo que se quería venir a vivir conmigo hasta hoy. Javi, ¿te imaginas que te llama Sonia y te dice que está embarazada? Sonia, dime, ¿aló? Javi, cariño, ¿dónde estás? En casa con Bruno, ¿ya ves? Que te tienes que venir para acá ya, pero inmediatamente. Es que... Bueno, es que tengo unas... Es una noticia muy importante, que va a cambiar nuestras vidas, bueno, sobre todo la tuya. Que te vengas, pero ya, 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 corre. Ya voy, ya voy. ¿Te imaginas que está embarazada? 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 No, te imaginas que está embarazada. Luego ya... Luego ya... ¿Te imaginas que está embarazada? ¿Te imaginas que está embarazada? ¿Te imaginas que está embarazada? ¿Aló, Sonia? Cariño, papá, si lo dices tú, se lo digo yo. Todo tuyo, todo tuyo. Yo, pues resulta que mi padre no ha parado hasta que lo ha conseguido. Y te ha encontrado un trabajo de administrativo en su casa cuartel. ¿No es genial? Sí, sí, genial. Venga, vamos a vestirte de hombre y te acompaño. Sí, vamos para allá. ¿Qué pasa? Pequeña miser, eres mi auténtica monería. Ay, mi osito de peluche, my miser. Te quiero mucho.
Esta tarde he sentido por primera vez algo extraño. Me asustaba la idea de ser padre. Pero a su vez, cuando creía que Sonia estaba embarazada, me ha hecho ilusión la idea de poder ser papá. Mira, Javi, ser padre es lo mejor que me ha pasado a mí en la vida. Es que no puedo expresar con palabras el amor que puedes llegar a sentir por una hija. Sin duda es lo mejor que he hecho. Bueno, no. Lo mejor que he hecho en mi vida ha sido dejar a la loca de su madre. A ver, Javi, yo no soy padre, no he sido padre, pero supongo que cuando te llegue el momento estarás preparado. ¿Sabéis una cosa? Al final no voy a dejar a Sonia. Al final todas las mujeres son iguales, son posesivas, están locas, son celosas. Al final, cuando una mujer está enamorada de ti, no tiene ojos para ningún otro hombre. Y yo pienso que Sonia está muy, pero que muy enamorada de mí. No digo que me vaya a casar ya, pero quizá, en un futuro cercano, es posible. Pues me alegro, tío. Enhorabuena. El novio cojonudo. Como el novio, no hay ninguno. ¿Sabes qué podríamos hacer? Envejecer los dos juntos en la ciudad del amor. Un cariño de verdad es sincero y nada más. ¿Cómo no voy a estar completamente enamorada de ti? Es que te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. ¿Qué tal tienes, López? Muchas gracias. Te gustan, ¿no? Sí, sí. Son muy bonitas. Bueno, en realidad es que me gustaría hablar contigo. He estado pensando en lo que hablamos hace tiempo, lo de consolidar nuestra relación, y creo que estoy preparado para casarnos, formar una familia y, ¿por qué no?, tener al menos dos niños. Ya, Javi, es que yo he estado forzando muchísimo las cosas. Y las cosas no pueden darse así, el amor no es forzarlo. Qué locura si llevamos 2 meses. No es locura. Yo al principio también pensaba que era locura. Y entré en pánico. Pero ahora creo que estoy preparado para formar una familia y tener casarnos y tener niños. Eso sí, te digo que ahora mismo no tengo trabajo y no tengo ahorros y no tengo dinero. Pero si tú quieres, podemos intentarlo, cariño. Vamos a probarlo y podemos intentarlo a ver si... Cariño, ¿quién es este tío? ¡Ah, él! Es un fan. Mira, me ha traído unas flores. ¿Más mono? Muchísimas gracias, ¿eh? Cuando llegue a casa las pongo en agua. Gracias. ¿Qué tal lo he hecho? ¿Bien? Sí, muy bien. Muchas gracias. A ti. Y hasta la próxima, ¿vale? Gracias. Adiós. A salir con María y con Sonia, ¿vale? Que nos vamos al karaoke. ¿Te imaginas que está embarazada? 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 ¿Te imaginas? Pero no hables de usted. Mola. Pues mira, si soy maricón, tengo pluma y mi coño le disfruta. Dicho nací, pero me vale. Digo. Sí, por favor, que está guapísimo, mira, pues se muere de risa. Está brutal.
Esto es lo mejor del corte, en serio. Lo que sí sé es que no lo entiendo. Espérate que voy yo antes de que me lo digas tú. Vale, eso, pero no te rías. Yo me río. Pero vete de verdad, ayuda, ¿no? Lo siento, tío. Venga, tírale, espera. Graba. Una. Graba, dos. Graba, Rafa. Sí, señores, con todos vosotros, ahí lo tenéis. Así se infla un hombre y no tocándole las narices. Espera, ¿qué hora, eh? Perdón, señor limpiadores. Ah, por culo, limpiadores. ¡Hagamos el pato! ¡Javi! Y no le he caído bien. Pero hijo de puta. Estás pensando todo el día en Sonia, sí. Lo veo. Estás bien conmigo, niño. Espera, disculpa. Sí, aceptar. Pero es que Diego es delicado. Ella está muy enamorada de mí. No quiero ser suave como mierda. Me estoy liando, ¿eh? Ella está muy enamorada de mí. Es que no mola porque... Es que lo he visto ahí. Parece que dice amor, ¿sabes? O sea, en plan, amor. Perdón. Otra vez. Chicos, me llama Sonia. Os dejo esto aquí, de verdad. Ahora vengo enseguida. No. ¿Qué sabes qué vamos a hacer? Que yo te voy a preparar a ti para... Otra vez, no quiero hacer tanto amor, ven tantas aquí, veces, cansa. Ven aquí. Eso cansa ven mucho. Aquí. El novio, toma 25. Acción.